Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola, buen día Roberto. Es un placer estar contigo. El placer es mío y luego de esos intentos infructuosos de conectarnos, se me fue la luz, se me fue internet, bueno, y mil cosas, pero aquí estamos. Así es, muy grato y oye, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas contigo y con la gente que te sigue, pues. Mira, el agradecimiento absoluto es mío porque contigo quiero plantear unos temas bien interesantes, ¿no? Dentro del área profesional y la preparación académica que tú has tenido, que me gustaría que ahondáramos un poquito en ella, que nos anunciaras cuál ha sido la línea tuya, digamos, de preparación y laboral. Bueno, sí, yo soy abogado, egresado de la Católica en el 86 y básicamente mi trayectoria académica ha sido también, digamos, laboral, sector público, con énfasis en el sector público y también, pues, desde el punto de vista de los estudios, me he vinculado un poco a la parte de economía, estudié análisis económico del derecho, tengo también una maestría en políticas públicas y una especialización en gestión estratégica de políticas públicas. Entonces, es una línea un poquito, una mezcla entre sector público y sector privado y algo de influencia en economía, ¿no? Y la verdad que me ha sido súper útil y me ha permitido abrirme, hacerme un espacio, digamos, interesante y un poquito, diría yo, fuera de lo común, ¿no? En cuanto a una trayectoria, digamos, de abogado tradicional. Yo también soy de la Católica, magnífica universidad, y por supuesto uno siempre que recuerda esa época de estudiante con mucha añoranza, pero sí ha sido bastante crítico, ¿no? Yo no sé si a lo mejor las materias, los profesores, la realidad actual, podemos quedarnos en esas mismas materias. Mencionas análisis económico del derecho, y en pregrado a nosotros nos dan nada que te pueda abrir esa inquietud para estudiar eso, ¿no? Lo empiezas a ver es luego que te gradúas, luego que empiezas a desarrollarte en un mundo, digamos, más complejo, pero yo creo que habrá muchísimos estudiantes que si desde el día uno tú les analizas y les das estas ideas, sin duda quedarían absolutamente enamorados. Y bueno, ciertamente, por lo menos en la época en la que a mí me tocó, digamos, estudiar el análisis económico del derecho estaba bastante, no diría que de moda, porque creo que nunca estuvo de moda, era una línea de trabajo desarrollada con una visión economista y social y la verdad que a mí me abrió la perspectiva y me ayudó bastante, ¿no? También es muy válida tu reflexión en cuanto a si sería necesario revisar tal vez el currículum de derecho y buscar que los abogados fuéramos un poco más integrales. No tanto tal vez la idea de establecer unas materias obligatorias y mucho menos, sino la oportunidad de abrirle la perspectiva para que se den cuenta o nos demos cuenta hacia dónde tenemos de repente algunos talentos, algunos intereses, porque yo creo que uno de los motores del conocimiento definitivamente es la curiosidad, ¿no? Y lo bueno de esta profesión es que yo creo que al igual que lo que es la economía, los ingenieros, los abogados, nos da una preparación muy transversal que nos permite movernos en muchos ámbitos, ¿no? Entonces uno ciertamente se va haciendo su propio camino, se va trazando sus retos, va identificando sus oportunidades, y cuando uno, digamos, por ejemplo, en el caso mío, ve un poco hacia atrás, uno se da cuenta de más o menos cómo han ido sucediendo las cosas, y suena, es una mezcla como de esfuerzo, de interés, de curiosidad, de estudiar un poquito más allá, de tocar una puerta por acá. Y yo creo que eso es la nobleza un poco de esta profesión, ¿no? De esta formación de abogados, que además a uno lo enseña, que además creo que es una. El abogado por naturaleza es competitivo. La diferencia, ¿por qué? Porque uno cuando va a un juicio uno va a ganar o a perder. A diferencia de otras profesiones, y uno necesariamente creo que lo termina forjando
la idea de tener como una estrategia, de planear cómo va a ser un caso, cómo va a atacar o defender en el buen sentido de la palabra. Entonces eso nos da unas posibilidades interesantes. Mira, mencionas la idea de estrategia, la idea de planificación, y quiero utilizar esas referencias para que nos expliques un poco cuál es actualmente el área de investigación a la cual te has dedicado y qué estás haciendo recientemente. Yo me desempeño en el Banco Interamericano de Desarrollo, tengo allí unos 13 años, pero digamos que mi área de especialidad son las compras públicas, las adquisiciones públicas, ¿no? De hecho, mi posición se llama especialista de adquisiciones, que es un nombre un poco particular, ¿no? Y en mi ámbito, en el equipo que somos unas 100 personas, de las cuales compartimos este cargo, esta función, pues abogados, ingenieros, economistas, de manera que, un poco hablando en la línea de lo que veníamos, es más un oficio que una profesión, eso uno va llegando. Yo tuve la suerte en los primeros años 90 de empezar en el sector público, con muchos temas de compras de licitaciones, con la ley de licitaciones, y se hacían adquisiciones importantes, ¿no? Claro, el enfoque que uno tiene en ese momento como abogado es un enfoque estrictamente legal. Después, digamos, uno va evolucionando y se va dando cuenta que es un poco más de eso. En el caso mío, por ejemplo, el banco hace proyectos. Y en esos proyectos, en todos los proyectos, hay unos espacios en los cuales hay que adquirir cosas. A veces son cosas sencillas, pueden ser computadoras, pero a veces son cosas muy complejas o sofisticadas. Puede ser, por ejemplo, el Metro de Quito, que de hecho se está financiando. Y así como eso, entonces uno tiene un espectro también muy amplio de actividad y muy interesante y muy variable. Me quiero detener un ratico y no vamos a hablar directamente del Banco Interamericano de Desarrollo, sino vamos a hablar de estos organismos multinacionales de manera, digamos, global. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial. ¿Qué podemos, digamos, decirle a aquellas personas que no están en conocimiento de las estructuras, de cómo funcionan y cuál es la importancia para la sociedad? En general, no entremos a digamos, a ningún tema específico, la importancia de la existencia de estos órganos multinacionales. Sí, a ver, básicamente en el mundo hay unos cuantos organismos multilaterales de financiamiento en particular. Tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo. Inclusive tenemos el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento. Y todos funcionamos más o menos un poco con el mismo patrón, ¿no? También tenemos agencias especializadas. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que ya está sectorizada a salud. Tenemos, por ejemplo, también el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también es más amplio y ocupa todo el espectro, digamos, se ocupa o actúa en todo el mundo. ¿Cómo funciona en particular? Y también está la CAF, por supuesto, la Corporación Andina de Fomento. Está también el Banco Centroamericano y también hay un Banco del Caribe de Reconstrucción y Fomento. ¿Cómo funcionan estos bancos? Bueno, básicamente buscan catalizar el desarrollo, mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Y cómo se hace eso? Se diseñan proyectos. A ver, a diferencia de un banco comercial, donde uno va y pide dinero, y el banco comercial uno no le va a preguntar para qué quiere ese dinero, sino sencillamente va a ver si tiene las garantías suficientes para darte el dinero. Los bancos multilaterales de desarrollo tienen líneas de trabajo y cada cierta cantidad de tiempo y de años hacen sus estrategias internas y sus estrategias con cada país, porque se hace un análisis de cada país. Por ejemplo, en el caso de Argentina, se verá cuáles son sus áreas más relevantes, que varían, por supuesto, si se trata de Perú, que varían si se trata de Chile, que varían si se trata de Jamaica o República Dominicana, ¿no? Entonces, como mencioné, cuando se hace un proyecto de financiamiento, por ejemplo, para evitar la deserción temprana escolar. Allí se busca
se le pide al país, se hace toda una investigación, un análisis con datos duros de ver, bueno, ¿cuál es la tasa de deserción escolar? ¿Por qué usted cree que desertan? ¿Cómo son las condiciones de infraestructura, por ejemplo, de las escuelas? ¿Cómo son, por ejemplo, las condiciones de transporte de los alumnos, las condiciones económicas? Entonces se hace todo un análisis que se puede llevar, que de hecho se lleva meses. Al final, el banco le propone al país financiarle por X cantidad de millones de dólares, por ejemplo, lo que sea, en condiciones muy razonables, con plazos y tasas bastante, bastante manejables, el financiamiento para evitar una deserción escolar. Y entonces, aquí lo importante es que se establecen unas metas, se establecen qué es lo que se va a hacer normalmente a través de componentes. Entonces hay un componente, por ejemplo, de fortalecimiento de los profesores, pero también hay un componente de mejoramiento de la infraestructura o del transporte escolar, otro de repente equipamiento de las escuelas y de inclusive de los alumnos. Y si es necesario, se podría hasta llegar a un componente de unos premios a los alumnos que vayan a las escuelas a través de las familias, que se les da un incentivo, que puede ser económico de otra naturaleza. Entonces, se establecen unas metas. La idea es que este proyecto se desarrolle en unos 3 a 5 años. En este contexto es donde, por ejemplo, como especialista de adquisiciones, si hay que adquirir una... los proyectos al final, ¿cómo se ejecutan? Se ejecutan gastando el dinero. Y en este caso, todos los organismos multilaterales tienen sus propias normas, nosotros le llamamos políticas de adquisiciones. ¿Por qué? Porque si no, sería muy difícil para nosotros aplicar, por ejemplo, la política de adquisiciones o la ley de adquisiciones o contratación pública de Colombia, y cuando tenemos un proyecto, después saltamos a la de Jamaica y después a la de Chile. Nosotros tenemos como un paraguas que nos permite transversalizar las reglas. Y también esto tiene que ver con reglas de auditoría y otras reglas, porque de otra manera sería muy difícil hacerle seguimiento a la ejecución adecuada y oportuna de los proyectos. Eso es un poquito como, diría yo, que opera el tema. Mencionas varias cosas que a la vez quiero hacer uso de ellas, de la idea. Una es que mientras exponías, me venía a la mente, yo he participado en algunos proyectos, desde el punto de vista jurídico, proyectos por supuesto nacionales, trabajado con sector bancario, por ejemplo, y uno ve que a veces la realidad de uno como profesional del derecho no necesariamente engrana con la vista de realidad de un ingeniero o de un economista. Entonces me imagino que eso ya a una escala mucho mayor, regional, porque la realidad cultural venezolana es distinta a la colombiana, es distinta a la ecuatoriana, y qué decir si hablamos ya Banco Mundial, ¿no? ¿Cómo se hace esa aproximación cultural, económica, de realidad en este tipo de proyectos? Me llama la atención y yo sé que a muchas personas también le va a gustar esas reflexiones que nos puedas dar. Bueno, oye, gracias por la pregunta porque me das la oportunidad de plantear una cosa interesante. Nosotros es imposible llevar adelante un proyecto, digamos, desde un enfoque o desde una visión particular. Nosotros somos normalmente, cuando se trata de un proyecto en el sector social, pues ahí hay un jefe de equipo de proyecto, un especialista y unos consultores posiblemente de orden técnico, después tenemos gente del área financiera, después tenemos un especialista de adquisiciones que puede ser el caso mío, y al final y a su vez tenemos de contrapartes también nuestras contrapartes a nivel de gobierno. Y a eso le podemos sumar de repente hasta consultores, expertos nacionales o internacionales. Entonces, una de las cosas que uno aprende es cómo lidiar con las opiniones de los demás, cómo encarar discusiones de una manera constructiva, cuidadosa, yo no diría tanto como diplomática, pero sí políticamente correcta en el banco. Y en todas estas instituciones hay unos códigos, unos protocolos y también con los gobiernos, que nos permite trabajar en el cual la suma de las partes es un resultado con un valor agregado realmente sustantivo. Entonces, no es un trabajo, digamos, individualizado ni mucho menos, y ciertamente requiere una
digamos, familiarizarse con ese espacio de trabajo. Y al final es muy satisfactorio porque uno se da cuenta a lo largo de cuando los proyectos se van cumpliendo, que uno dice, caramba, la verdad es que este hospital se construyó y dentro de todo yo tuve una incidencia en que eso saliera adelante, en que eso estuviera equipado, en que, porque, y esto es una reflexión que yo he hecho ya en varias ocasiones y, que, y con la que vivo porque creo que es muy útil, que es, en, digamos, en nuestra región, América Latina y el Caribe, cuando se hace un hospital, se construye un hospital, no es porque estamos proyectando la demanda que vamos a tener en los próximos 10 años, no, es porque tenemos una insuficiencia desde hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, de allí lo importante es que los proyectos se hagan bien, que los temas salgan adecuadamente, que inclusive, para mí el peor escenario es cuando, por ejemplo, si se está licitando la construcción de un hospital, la licitación se declara de cierto terminada. Yo como abogado, a mis inicios, era muy estricto en el cumplimiento de las condiciones legales, todo ese tipo de cosas. Y cuando uno se va a dar cuenta, lo que significa que un gobierno, un Ministerio de Salud en este caso, tome la decisión de hacer un hospital, haga asigne los recursos, tenga el terreno listo, todo eso, caramba, esas son oportunidades que si no se dan a la primera o a la segunda, pues, pues se caen. Y quien sufre, porque uno trabaja realmente para la gente con menos posibilidades, y quien sufre realmente es el pueblo llano, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un motivador y en el banco constantemente nos hacen énfasis en eso. Miren, no se olviden para quién están ustedes trabajando, qué es lo que ustedes están orientados a hacer. Y eso es un fin que uno, pues, por supuesto, lo energiza y lo refresca, ¿no? Sí, tener claro quién es el destinatario genuino y final de todas estas obras, que no son los gobiernos, no son ciertos grupos, son las poblaciones que habitamos en cada uno de nuestros estados. Mira, no quiero perder la oportunidad de que, bueno, tú tienes unas funciones muy importantes en el Banco Interamericano de Desarrollo, y resulta que recientemente yo he estado participando en muchas actividades que tienen que ver con tecnología, con transformación digital, etc. Y debe ser que los algoritmos y la inteligencia artificial es tal porque me viven bombardeando de noticias y muchas de ellas son del Banco Interamericano de Desarrollo, que han tenido unos proyectos muy, pero muy, digamos, incisivos en lo que es la utilización de la tecnología. Y es que la tecnología te da unas posibilidades de transparencia, verificación de ejecución de proyectos. Es decir, que a pesar de que la transformación digital no es un fin en sí mismo, ayuda para que puedan cumplirse todos los múltiples proyectos que tengan. No sé, no habíamos, digamos, acordado previamente si tú estabas en esa área de nuevas tecnologías, pero has podido conversar con áreas del Banco Interamericano sobre la importancia de esto, las tecnologías, transparencia, empoderamiento de la sociedad civil global, etcétera. Sí, oye, buen punto el que levantas. A ver, no solo desde el punto de vista de, digamos, de la institución donde yo trabajo, sino todas estas instituciones, realmente todo el mundo se ha visto afectada por las nuevas tecnologías. Favorablemente, definitivamente. Te pongo dos ejemplos. En el área, digamos, que me corresponde, nosotros, todos los proyectos, anualmente se hace una auditoría del proyecto para ver la trazabilidad del dinero, en qué se gastó, lo típico, pues. Y eso lo hace además, por supuesto, una firma auditora independiente, cuidadosamente designada y que debe, pues, ser una firma seria y responsable. Todos los años, mis colegas de gestión financiera tenían que revisar esos estados financieros auditados, ver qué observaciones habían, dónde se podía mejorar, cuáles detalles habían, si habían cuellos de botella, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, en el caso en el caso específico de nosotros, en mi departamento, se creó y se diseñó una herramienta de inteligencia artificial que permite que uno, esos
el análisis de esos estados financieros que tienen una, digamos, tienen unos protocolos para efectuarse y unas formas que son bastante estándares, que uno se puede tardar 3, 4, 5 días revisándolo, y nosotros veíamos alrededor de, podían ser 300, 400, 500 al año, y varían de país en país. Ahora eso se puede resolver en un par de horas. Y el tiempo que le dedicaba un experto a leer una cosa, del cual posiblemente de esa lectura de 4 días el 80-90% no tenía valor agregado, pues ahora lo que se hace es, déjame ver cómo fue este análisis que se hizo, qué me lanzó esta tecnología, si valía la pena hacer énfasis en esto, en aquello, y uno se dedica al 5% de la parte importante y le queda todavía su tiempo para pensar más estratégicamente, más cómo mejorar las cosas. En el caso, por ejemplo, de las compras públicas. Como mencioné, hace 20, 30 años yo me dedicaba mucho, veía mucho el aspecto legal, que se cumplían las condiciones, que todos los pasos estuvieran. Y cuando uno se pone a ver, es una cosa de hitos o de papelitos y todo ese tipo de asuntos. Desde hace ya 10, 15 años, con las nuevas tecnologías, las compras públicas se pueden hacer perfectamente de manera electrónica. Dependiendo de la complejidad del proceso, tendrá más o mayor incidencia si se trata de una comparación de precios, un concurso privado o limitado. Si se trata de una compra de computadoras, por ejemplo, tenemos las figuras de los acuerdos marcos o acuerdos de suministros, tenemos las subastas inversas electrónicas. Hay una cantidad de metodologías que hacen que inclusive la aproximación que teníamos desde el punto de vista jurídico quede en un segundo plano, lo cual me parece absolutamente correcto, ¿okay? Porque el énfasis no debe estar en lo jurídico, debe estar en que, y con esto no quiero decir que ataquemos las formas. Las formas son necesarias en cuanto a que esos hitos deben realizarse. Debe haber una presentación de ofertas, deben revisarse las ofertas, debe haber una evaluación, debe haber un espacio en que si es necesario una aclaración, se hagan aclaraciones, pero lo cierto es que se pueden hacer más rápido, con una trazabilidad mucho mayor a la vista de todos, y en este momento tenemos, por ejemplo, en el caso de en los Estados Unidos, un ayuntamiento, un ayuntamiento, un county, que se ocupa de la parte de educación, de vialidad, de una cantidad de cosas. Ellos no tienen inclusive su propio sistema de compras públicas electrónico. Ellos subcontratan este servicio a quien sea. Y el servicio le dice, mira, la data te responde a ti. ¿Tú quieres hacer subasta inversa electrónica? Bueno, mi plataforma te permite hacerla de esta manera. Tú tienes tus propios formularios de contrato y de solicitud de propuestas. Me los puedes dar y yo los coloco. O yo tengo los míos propios. Entonces, ya se terceriza hasta cierto punto, lo que no quiere decir que la decisión no quede en cabeza del responsable, ¿okay? Al final, ¿a quién se le adjudica el contrato? Entonces, definitivamente, esto es una realidad que nos está impactando a todos. Y también en todos los organismos multilaterales ya hay unidades dedicadas a esto, unidades que están viendo temas de inteligencia artificial, unidades, tenemos inclusive un área que se llama el laboratorio de ideas, porque la parte de innovación es muy importante, realmente es muy importante y se le da peso. Y eso también está incidiendo en muchas áreas y en la forma de hacer las cosas, definitivamente. La situación esta de la pandemia nos ha permitido a nosotros darnos cuenta, a nosotros y a todo el mundo, que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Sí es cierto que sufren algunas etapas, pero definitivamente hay opciones. Mira, una de las preocupaciones, mencionaste varias cosas que también las atajo y vamos a trabajarlas, ¿no? Mencionas pandemia, mencionas licitaciones, mencionas seguimiento, mencionas transparencia. Y te comento algo. El riesgo que yo tengo ahorita de este tipo de conversaciones que estoy así celebrando contigo y que iniciaron, digamos, con la pandemia, es que son temas tan apasionantes que uno quiere hablar algo específico y se abre una puerta y se abre otra. Y de verdad me emociona mucho esto que estamos hablando,
por ejemplo, la idea de derecho. La idea de derecho tenemos que replantearla, porque no puede ser una lectura dogmática y ciega, mientras que la realidad va por otro lado. Entonces, desde la propia teoría del derecho, ¿quién crea la norma? La norma debe tener una finalidad, porque si no, nos quedamos en unas formas que tampoco van a llegar a ningún, a nada sustantivo. Entonces, son momentos de replantearse muchas cosas. Te comento que yo tuve conocimiento de un fenómeno que se llama Bitcoin hace ya unos cuantos años, pero más allá de quedarme, digamos, solamente en la superficie de su valoración económica, cuando empiezas a entender todo lo que subyace con lo que es la información abierta, lo que es que todo el mundo pueda chequearlo, lo que es esa trazabilidad de todas y cada una de las, cuando digo las operaciones, no solamente son de valoración económica, ¿no? Sino todas esas operaciones que son de seguimiento de procesos, de licitación, de cumplimiento, de tratamiento, porque tú vas a poder hacerle seguimiento de cuántas personas fueron a ese hospital que estás hablando que se desarrolló. Y eso va, por supuesto, a políticas públicas. Y este momento, que es el que nos cayó COVID y que incluso que hace posible esta conversación a distancia, incide también en la manera como vamos a ver las políticas públicas e incide también cómo estos organismos multilaterales van a hacerle frente, ¿no? ¿Has tenido conocimiento de cómo, sea el Banco Mundial, sea el Banco Interamericano, sea la Organización Mundial de la Salud e incluso ya más regionalmente el Banco Interamericano o la CAF, cómo se ha abordado este fenómeno y, digamos, por supuesto, en procura de salir? Cuando digo airoso, eso no significa que estamos bajando la importancia y aquellas personas que han fallecido sus seres queridos, ¿no? Pero como un esfuerzo global, ¿cómo podemos verlo? Mira, sí, ciertamente esta situación de la pandemia ha movido los cimientos de todas las estructuras, ¿no? Y todos los organismos multilaterales, agencias internacionales, pues están movidas para tratar de contribuir a la solución. Por ejemplo, y no solo desde el punto de vista de la pandemia estrictamente, ¿no? Desde el enfoque de salud, desde el enfoque, por ejemplo, del impacto económico que están sufriendo los países. Las industrias, sabemos que las pequeñas y medianas empresas están sufriendo terriblemente. Los trabajadores informales, que en América Latina es lo que, ¿no?, hay un alto porcentaje de informalidad. ¿Cómo se va a poder mitigar este daño? Y ya en estos días estaba leyendo en El País que prácticamente los expertos y señalan que esta década en la cual repuntó, digamos, o se logró que saliera buena parte de la población, un porcentaje, digamos, importante de la población de la pobreza en América Latina, posiblemente vaya a quedar bastante tocado, ¿no? Entonces, nuestros retos es hacia eso también. Por supuesto, esto es en un esquema de prioridades. En este momento, ¿qué es lo importante? En este momento es tratar de ayudar a los países a encontrar a impulsar la posibilidad de adquirir la solución a la pandemia lo antes posible, de una manera equitativa, de una manera que además sea económicamente asequible. Y que no exista, y eso es un esfuerzo internacional que se está haciendo, que digamos los grandes actores no capturen, por ejemplo, si surge una vacuna, que esta vacuna sencillamente los países de pocos o medianos recursos queden al final de la cola, ¿no? Porque también están sufriendo la situación. Entonces, nosotros estamos tratando, y cuando digo nosotros, creo que todos los multilaterales, la organización, estamos en constante contacto con otros organismos multilaterales, con la Organización Panamericana de Salud, para ver cómo se logra que el acceso a la vacuna sea equitativo, se pueda financiar, y en este momento yo creo que todos los multilaterales estamos viendo cómo podemos ayudar a los países y reasignando recursos o recolocando recursos que de repente eran para tal vez una autopista o tal vez para una infraestructura, decir, señores, esto mejor lo lanzamos o lo reasignamos a
en apoyo a la pandemia, porque en una autopista, en tanto no empiecen a circular los carros, debido a la pandemia o el transporte o lo que sea, tenemos que resolver este tema. Entonces, sí hay un esfuerzo muy grande y yo creo que también, aquí lo importante también es que es una visión público-privada, porque ciertamente las farmacéuticas, la impresión que uno tiene es que también se están dando cuenta que esto, en este caso, no es un negocio. En este caso, hay una meta superior. Toda la economía de los países, la tragedia prácticamente en el sector salud, va a hacer que todos quedemos, como mencioné, tocados. Entonces, sí, definitivamente se está haciendo un esfuerzo, se está buscando soluciones fuera de la caja para poder lograr apoyar a los países que tengan acceso a una futura vacuna de buena calidad, que además esté certificada por las autoridades más y bajo los términos más estrictos en términos de salud. Pues, o sea, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de la Organización Panamericana de la Salud, estamos hablando de UNICEF, que también tiene mucha experiencia en temas de vacunas a nivel de infantil, y así por el estilo. Y estamos hablando también, por supuesto, de iniciativas privadas donde están involucrados, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates y otro tipo de instituciones del sector privado. Y hay un consenso en la necesidad de atacar esto de una manera creativa, equitativa, y que pueda ser asequible dentro de un rango de tiempo a la mayor cantidad de personas, que inclusive se está hablando hasta de prioridades. Y la prioridad en la administración de la vacuna es, en principio, para lo que uno ha visto en la prensa en general, y bueno, también alguna información técnica, es las personas a partir de cierta edad, puede ser 50, 55 años, y todo el personal sanitario y profesional en el sector salud, que son básicamente los dos segmentos de la población más seriamente expuestos a esto. Esas reflexiones que acabas de hacer, por supuesto, pudieran dar pie a otras mayores y mucho más álgidas, porque tocan aspectos, por supuesto, políticos, sociológicos, culturales de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, quiero hacer uso de una expresión que recientemente refiere, digamos, a cómo se comunican distintas jurisprudencias y distintas culturas, que es el diálogo entre cortes, ¿no? Uh-huh. Vemos que aquí hay varios agentes. Está el sector público, sector privado, gobiernos, estados, poderes públicos de distintos estados, la farmacéutica. ¿Cómo pudiéramos decir que, es más, y las preocupaciones propias? Vamos a suponer que sale una vacuna con un costo X y tú tienes una población muy, muy, digamos, afectada o muy cercana porque está, digamos, a esa edad o solo. Eso se puede prestar también a prácticas corruptas, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría dirigido ese diálogo entre los actores? El sector público, el sector privado, los estados, los organismos multinacionales. ¿Cómo garantizar de alguna manera? Y yo creo que la tecnología que existe o lo que se está trabajando sería ideal para poder verificar ese sistema de verificación de la vacuna, si de verdad cumple con las características, que no se preste a manipulaciones económicas, políticas. ¿Cómo podemos fomentar un diálogo sincero entre todos los participantes para abocarse a esta situación? Mira, yo me atrevo a señalar que yo creo que hay tal claridad en este momento de la necesidad de la vacuna que yo, a nivel internacional, te diría que, y es una opinión muy personal, yo veo difícil que eso suceda. Tal vez cuando entra en un país la vacuna, en cuanto a su distribución, por ejemplo, aquí nadie ha puesto en duda, por ejemplo, que la cadena de frío va a estar, si es necesaria, va a estar garantizada desde el momento en que sale de la manufactura del fabricante, sea en la India, sea en Alemania, sea en Australia, en cualquier país, hasta el puerto de entrada del país correspondiente. Ahora, allí el país correspondiente va a tener que garantizar su cadena de frío. Nosotros trataremos de decirles a los países, bueno, señores, si la vacuna requiere cadena de frío, por favor, denos la información
hagan un análisis, hagan un levantamiento de información de su capacidad de cadena de frío, en qué condiciones está, y también, por ejemplo, diseñen una campaña de vacunación adecuada conforme a sus zonas geográficas y los temas estacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, si estás en Perú, tienes selvas inaccesibles, tienes una cordillera que parte en dos al país, tienes una zona completamente desértica, tienes estaciones lluviosas. Entonces, esas cosas yo creo que se van a poder hacer. Ahora, la tecnología. Yo creo, yo tendería a pensar que aquí cada vacuna va a estar, cada dosis, esperaría que tuviera un código determinado para que uno supiera desde el momento que nace esa ampolleta hasta el momento en que es administrada a una persona. Y esto me da la oportunidad también ahorita cuando estabas mencionando el tema de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay países donde ya existe, y gracias a las nuevas tecnologías, lo que se llama la historia médica universal, en el cual el sector público y el sector privado hay un solo expediente médico. Y tú vas a conocer todas las, puedes conocer todos los medicamentos que ha tomado esa persona, todas sus afecciones de salud, todo ese tipo de cosas. Es cuestión de tiempo que eso esté allí. Eso que vemos que uno tiene un expediente médico en un hospital aquí, después a su doctor privado de cabecera, después otro en otra clínica, después otro en un hospital público, después eso debe desaparecer. Las restricciones que hay no son tanto tecnológicas como, digamos, de temas que orbitan alrededor de eso, por ejemplo, la privacidad de eso, el acceso a esa información que puede ser delicada, ¿no? Entonces, si ya tenemos sistemas que permiten el expediente de salud universal, yo no dudo que el tema de la vacuna va a estar, la trazabilidad va a ser bastante cuidadosa, como ratifico, creo que desde el punto del fabricante hasta la entrada en el país no debería haber mayor problema porque eso va a estar muy bien estipulado, las dosis y las condiciones bajo las cuales va a viajar y todo. Tal vez en el momento del país, por debilidades internas, por tal vez debilidades en la planificación, ese tipo de cosas, sí hayan espacios para ese tipo de asuntos. Pero claro, todos esperaríamos que eso no fuera así porque es un tema demasiado importante para dejarlo a la, digamos, manera azarosa, porque azarosa o voluntariosa, o voluntaria. Sí. Pues, o sea, no, eso lo resolvemos. Y no. Señores, aquí hay que hacer una campaña de vacunación, tiene que ser seria, tiene que haber una publicidad que también informe a la ciudadanía, a los beneficiados, a los que no pueden beneficiarse con las primeras campañas o dosis, ¿por qué no van a poder ser beneficiados? Ese tipo de asuntos. Y se está pensando en eso, o sea, no tengan la menor duda que todas estas instituciones lo han pensado. Y lo otro que yo podría decir es que aquí el nivel técnico realmente es notable. O sea, detrás de esto hay gente muy experta durante años en temas de vacunas, de campañas, de vacunación, de epidemiología. Entonces, yo soy optimista al respecto y ahorita el predicamento es qué tan pronto se tiene esa solución. Y lo otro que es importantísimo es que la cantidad de dosis que están previstas es de tal magnitud que en este momento en el mundo no hay capacidad de producción de eso. Entonces, buena parte de lo que están preparando las empresas y farmacéuticas y estas cantidades de dinero que están aportando los países no son solo para investigar el desarrollo de la vacuna, pero sobre todo para hacer lo que el scale-up, o sea, la capacidad instalada de producción, impulsarla muchísimo, porque estamos hablando de billones de dosis. Estamos hablando de 7 mil millones de personas en el mundo, por ejemplo, pues se calcula que van a ser necesarias posiblemente el doble de dosis. Y no hay, cuando hablo no solo de la vacuna, sencillamente la ampolleta, el vidrio, todo eso, que tiene unas regulaciones, tiene unas certificaciones,
pues la capacidad instalada para todo eso ciertamente no es suficiente en este momento. Yo no tengo duda, y creo que tú vas en la misma línea que yo, que la humanidad está atravesando uno de los retos más grandes que se le ha presentado, por lo menos seguro en el siglo XXI, pero en mucho tiempo, ¿no? Porque no solamente es un tema, digamos, de salud, sino que a mí me gusta decirlo, y por eso quiero aclarar, es un tema económico, pero no necesariamente visto desde el punto de vista dinerario. Es de gestión de recursos humanos, de recursos tecnológicos, incluso la logística que se puede llevar. No le estoy restando, o sea, cuando digo que soy muy positivo en cuanto a cómo va a responder la comunidad en general, global, tanto las naciones como personalmente, las familias, no digo que no estamos pasando momentos duros. He tenido conocimiento de personas muy, muy cercanas que han fallecido. Por supuesto, eso es una, yo considero que es una falacia de que, bueno, siempre hay que verle lo bueno dentro de lo malo. Hay cosas que no tienen nada bueno, ¿no? Pero tenemos que armarnos de entereza para poderlo llevar. Yo tengo fe de que, digamos, los recursos están, por ejemplo, y me preocupa mucho cuando hablan de la privacidad. ¿Cuál es el riesgo de tener un expediente médico global? ¿Quién maneja el expediente? Pero las tecnologías te permiten mantener una privacidad casi absoluta dentro de una publicidad casi que total a través de estas tecnologías. O sea, yo creo que la humanidad está en un momento que este reto lo está aceptando con entereza, y yo creo que pronto, dentro de lo que son los términos, los lapsos humanos, vamos a salir de esto. Pues vamos a llegar a una normalidad distinta, pero con un fortalecimiento humano. Yo creo que es así. No sé si tú lo ves de esa manera. Y ya para completar y concluir estas ideas, porque si no aquí vamos a estar horas, me gustaría tus reflexiones y recomendaciones a los distintos, digamos, grupos que formamos estas áreas de pensamiento, sea técnico, sea abogado, sea economista, sea de España, sea de Venezuela, porque aquí hay múltiples formas de ver esta realidad. Bueno, mira, algunas lecciones aprendidas, pero yo creo que más bien específicas a los colegas abogados, pues, o sea, en cierta medida, ¿no? Primero, obviamente, el esfuerzo, la curiosidad, seguir un poco lo que uno, a veces uno no se da cuenta de que tiene por delante una oportunidad, esa posibilidad de ver los chances que hay, ¿no? Y explorar. Eso es definitivamente importante. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis en la actividad que yo hago, digamos, este oficio raro que es especialista de adquisiciones. Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, si bien los organismos multilaterales tienen esta figura, este es un oficio que en muchos países se está profesionalizando, se está certificando. Cada vez los sectores públicos le dan más importancia a la posibilidad de tener gente que conozca cómo opera una licitación, porque saben que los cuellos de botella que se producen allí afectan a los servicios públicos, a las prestaciones, a los ciudadanos realmente. Entonces, y también que la asignación del dinero, ese es el espacio donde muchas veces también se presta para malos manejos. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, en muchas administraciones públicas, lo que quiero decir es mandar un mensaje de que hay oportunidades en esta área, es un nicho que está allí para cualquier abogado en general, pero también ingenieros, administradores. Entonces, es algo que yo creo que es un espacio que nos podemos plantear todos y que en el futuro va a ser interesante. Claro, ¿por qué? Porque esto que antes se veía como una acción operativa, que es comprar. Y como todos estamos muy cerca de lo que significa el hecho de comprar, al final ciertamente es un poquito más, o tiene unos visos, como tú bien dices, de planificación, de estrategia. También el mismo sector privado, los temas de logística. Entonces, un abogado tiene condiciones para enfocarse en esa línea. Lo otro es que, lo que decíamos un poco al principio, la integralidad tal vez del conocimiento, ¿no? Pensar en
en tener abogados con un formato tal vez, no sé si la palabra es integral, pero que les permita echar mano de otras experiencias, ¿no? O sea, tal vez que hayan, hay las mismas tecnologías, por ejemplo, tal vez habría que pensar en derecho. ¿Cómo se pueden solucionar temas jurídicos o cómo se pueden facilitar desde el punto de vista del derecho? Uno de los cuellos de botella que nosotros conseguimos es cómo funcionan las contralorías. Las contralorías, los contralores están acostumbrados a, bueno, dame el papel donde se hizo esto, donde se hizo esto, donde se hizo esto. Y se supone que eso lo hacen al final del proceso, tiempo después. Eso podría ser perfectamente hacerse de manera concurrente, porque tú abres un proceso muy importante y tú ves quiénes ofertaron. Después tú quieres saber quiénes están sancionados o quieres saber, por ejemplo, si esa empresa tiene la capacidad económica para encarar ese tipo de asuntos. Pues se puede hacer. Entonces, sí, sí es importante que vaya fluyendo la idea de que a través de las nuevas tecnologías, la visión tradicional de las cosas, podemos hacerla tal vez más fácil. El ejemplo es este, por ejemplo, el de la historia universal. Y estamos mencionando lo siguiente, lo del tema de la privacidad. Es verdad, esa es una discusión que está en Alemania, que está en los Estados Unidos, que está en España. Pero en Venezuela, donde uno le entrega su cédula y su tarjeta de débito, ¿y cuál es la clave? A cualquier persona, por ejemplo. Entonces dices, mira, yo no tengo ningún inconveniente y que alguien se entere si yo he tenido esto o aquello. Claro, yo no soy experto en la materia, no sé hasta qué punto eso tendrá un impacto o no sé si se vea para uno para, no sé si chantajearlo o lo que sea, pero más allá de lo que vendría a ser que es una información personal, ¿cuál es el valor agregado de eso? Y cuando uno se pone a ver, ahí es donde hay un espacio de, sí, aquí el valor social de lo que esto significa es mayor de lo que puede significar de repente mi grado de privacidad. Y por otra parte, tú también lo dijiste, hay medios, hay formas en las cuales uno puede garantizar la privacidad, está también el blockchain, hay una cantidad de cosas realmente que están allí. Que tenemos que estar pendientes, que tenemos que estar aprendiendo sobre eso constantemente. Y yo te digo, uno no deja de estudiar y aprender. Yo creo que esa es otra de las cosas que tenemos que estar cada vez más, tal vez en el pasado, por la forma como se desarrollaba la información, que uno tenía sus libros y uno iba a buscar el libro que en ese momento te daba una perspectiva diferente. Ahora tienes acceso a perspectivas diferentes de la noche a la mañana, desde cualquier ámbito y desde cualquier flanco. Entonces, realmente, yo creo que estamos viviendo una época muy interesante. Toda la humanidad siempre ha tenido sus momentos de, digamos, de luces y de sombras. Pues, bueno, ojalá que podamos transitar, por lo menos en lo que nos toca, dentro de más luces que de sombras. Mira, ocurrió lo que me temía, que siempre viven abriendo, vives tú, porque me dijiste ahorita unas palabras que abren, invitan a hablar otras cosas. Hablaste de blockchain y es una cosa interesantísima, y mencionaste también licitaciones, y te voy a comprometer. Resulta que yo tengo buena amistad con el director de la Escuela de Computación de la UCV, y la otra vez estuvimos hablando sobre unos procedimientos basados en blockchain de licitación pública, ¿no? En municipios. Y hay otro gran amigo que es Alejandro Canónico, que es administrativista y también su área de investigación es esa, también la de licitaciones. Entonces, yo creo que pudiéramos hacer un conversatorio bien interesante, adquisiciones, licitaciones, tecnología y transparencia. Yo creo que Por supuesto. abre para temas muy importantes y de formación. Pues yo creo que hace falta que los muchachos, por ejemplo, ahorita que están estudiando, que no se han terminado de graduar, puedan ver esto como una nueva dimensión de lo que es la función pública. Tú vienes de formación del sector público, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de conversaciones pueden abrirle la mente a bastantes personas de cómo encauzar su preparación académica.
Sí, por supuesto, mira, encantado de seguir compartiendo ideas y de seguir explorando cosas. Pues, creo que eso es lo que nos mantiene un poco vivos e interesados, ¿no? Si no, sería un poco aburrido, ¿no? Siempre hay que buscarse algunos retos y tratar de ver cómo los vamos resolviendo en el camino. Víctor Hugo, sumamente agradecido por esta conversación. De más está decirte que esta es tu casa. Cualquier material que quieras compartir con nosotros, tú me lo envías y lo ponemos en la parte de abajo donde están los comentarios, que las personas puedan descargar, que puedan ver qué tipo de programas, de material, de conversaciones pueden ayudar a ahondar en estas ideas que básicamente hicimos un vuelo rasante. Bueno, oye, no, muchísimas gracias más bien a ti por esta oportunidad, como digo, de intercambiar ideas, de compartir. Y quedo a la orden cuando lo desees, pues de verdad, porque ha sido un momento súper grato. Y muchos saludos a las personas que te siguen. Te lo Chao, agradezco. cuídate. Gracias, hasta luego. Muy bien, chao, saludos.